¡A ella! ¡Deténla! Conseguimos capturar los huevos, Alteza. ¡Hasta el último! ¡Excelente! A lo mejor hasta sirves de verdad para algo. Venga, ve a vigilar los túneles. Detén a todo aquel que veas. ¿Y los huevos? Los agujeros acababan al otro lado del reino de los dragones. Encontramos los huevos, pero pesaban mucho para llevarlos. ¿Al otro lado del reino? El mundo olvidado. Spyro, tienes que ir. Solo tú cabes por los agujeros. ¡Sí, venga, vamos! Busca los huevos y tráelos, Spyro. Dependemos de ti. ¡Dalo por hecho! Así que tú eres el encargado de recuperar los huevos, ¿eh? ¡Qué patético! Mira, dragón, si sabes lo que te conviene, date media vuelta y regresa al agujero por el que has entrado. Ahora los huevos nos pertenecen y encima los he escondido en lugares que no encontrarías jamás. Además, aunque encontraras alguno, nuestro ejército te atraparía y los recuperaría enseguida. ¿Te ha quedado claro? Si vuelvo a verte por aquí, me voy a enfadar mucho. Y te aseguro que no te va a gustar nada de nada. Oye, espero que aprecies el favor que te hago al dejarte salir. Gracias, colega. Sin rencor, ¿vale? ¡Eso! En realidad, solo estoy haciendo mi trabajo. ¡Ya! Eres uno de esos dragones, ¿no? ¡Sí! ¡Soy Spyro! Jamás pensé que vería uno. Ya sabes, los dragones gobernabais en este mundo. Y de repente os fuisteis. ¡Puf! ¿Aquí había dragones? No lo sabías. Dicen que fue hace más de 1000 años, creo. ¿Y se fueron sin más? ¡Sí! Y lo más extraño es que cuando se marcharon, la magia también desapareció del mundo. Dicen que antes había magia hasta debajo de las piedras. Barcos voladores, bosques cantores, piedras de los deseos... Pero cuando desaparecieron, todo se perdió. ¿Por eso algunos portales no funcionan? Sí, empiezan a desaparecer, uno por uno. Bueno, tengo que volver a casa a comprobar los daños. Ven a visitarme cuando quieras. ¡Ten cuidado! ¡Es la temible hechicera! Ya os lo advertí. Este lugar no es seguro para dragoncitos ni... mininos. Gracias, pero creo que sabemos cuidarnos solos. Pues cuidado con esto. ¡Vuelve cuando hayas terminado el colegio, ¿vale? Dime, ¿me lo parece a mí o está muy mona cuando se enfada? Escucha con atención, niña tonta. Solo te lo preguntaré una vez más. ¿Por qué no te has deshecho de ese dragón infernal? Yo he intentado asustarlo, Alteza, pero es que no tiene miedo de nada. ¿No tiene miedo? ¡No tiene miedo! ¿Acaso no has aprendido nada en estos años? ¡Usa la magia! ¡Toma un libro de hechizos! ¡Invoca un monstruo y elimínalo! ¿Matarlo?
Me da igual lo que hagas, mocosa inútil. ¡Deshazte ya de él! Vale, veamos qué hay por aquí. Esto servirá. No puedes dejarme aquí atrapado para siempre. ¡Eh, tú! ¡Sácame! ¡Esto es inaceptable! ¡Tú! ¡Ven aquí! ¡Oh, oh! ¡Pero qué narices! Vale, dragón. Has logrado sobrevivir más de lo que pensaba, pero no tienes ni idea de los peligros que te esperan más adelante. Te recomiendo que te largues a casa con tu amigo el gato y los huevos que hayas encontrado ahora que estás a tiempo. Te lo digo por tu propio bien. ¡Fifo, fefo, pum! ¡Ay, me cachis! ¡Fidelifo, crece! ¡Gabrillaga explota, gavión! ¡Ayudémosla! ¿Estás de broma? ¡Pero si casi te tuesta! Sí, pero estaba apuntándote a ti. ¡Eso es! Gracias. ¡De nada! Suerte que Cazador estaba cerca. Sé cuidar de mí misma. Seguro que sí. ¿Quieres que te lo demuestre? Pues... sin magia, ¿eh? ¿Te doy un empujoncito? ¡Ja! Luego me ocuparé de ti. ¡Eh! ¿Por qué la has asustado? Sargento Bert, 99068. A sus órdenes, señor. Para eso tendrás que buscar al oficial al mando. ¿Qué son esas cosas? Equipamiento militar muy puntero. Lanzacohetes de BX-9. ¿Por qué no los usas para escapar? Bueno, porque tengo muy poca munición. La estaba reservando para esto. Dime, ¿de dónde vienes? Creía que los dragones estaban extinguidos. Bueno, los rumores sobre la extinción son un poco exagerados. Solo queríamos estar tranquilos. Pues si es tranquilidad lo que quieres, deberías alejarte de mi mundo un tiempo. Voy a estar semanas haciendo estallar Rhinox. Adiós. Eres una incompetente, una idiota y una inútil. Te he pedido una cosa muy sencilla y has fracasado. No debería haber confiado nunca en una niña. Pero... no te preocupes, yo me encargo ahora mismo. No merece la pena tanto lío por unos huevos. Sin los dragones, la magia de este mundo se marchitaría. Sin magia, yo moriría. Y desaparecería tu última oportunidad de convertirte en hechicera. Ahora, observa cómo una hechicera de verdad elimina a sus enemigos. ¡Sácame de esta jaula, malhechora despiadada! ¿Te apetece un poco de dragón para comer? Porque si tuviera mi mazo, os iba... Escúchame, dragón.
Spyro, esto es muy serio. La hechicera planea tenderte una trampa. Y si te pilla, créeme, no quieres saber lo que te hará. Mira, prometo cuidar bien de los huevos. Lo digo en serio. Llévate a Cazador y vuelve a casa antes... antes de... No puedo decir más. Tú márchate. El refrescante aliento de libertad. Con la humildad de un gorrión herido, me arrodillo ante mi noble libertador. Bueno, no ha sido nada, colega. Sí. Después de todo, fui yo quien te liberó. Eres un osucho descarado, avaricioso, farsante y malvado. Espera un segundo. ¿Quieres otro más? Como poco. Te lo ruego, hazme el enorme honor de venir a visitarme en un futuro próximo. Sí, claro. Hola, he pensado que tendrías hambre. Gracias. ¿Me has traído patatas? Lamento lo ocurrido, pero intenté prevenirte. Tenía que ayudar a Spyro a recuperar los huevos. No lo entiendes. Si no traemos a los dragones de vuelta a este mundo, nuestra magia desaparecerá. ¿Aquí solía haber dragones? Sí, este fue su primer hogar. Pero hace mucho, mucho tiempo, la hechicera los desterró al otro lado del mundo. No era consciente de que los dragones eran la fuente de nuestra magia. Quizá consiga que los dragones quieran volver, si me dejas marchar. Lo siento. No puedo. ¡Basta! ¡Ya estoy harta! Voy a crear al monstruo entre los monstruos. Y voy a ordenarle que aniquile a todos los dragones, incluso a las crías. ¡Sí! ¡Sí! Los aplastará, los pisoteará, los destrozará y los desgarrará. ¡Sí! Los triturará, los reventará, los estrujará y los arrugará. ¡Que alguien me saque de aquí! Pero, ¿eso no los matará? ¿Qué más da? ¿Mientras pueda quitarles las alas? ¿Qué? ¿Todo este tiempo solo los querías por las alas? Pues claro, niña tonta. Las necesito para mi hechizo de vida eterna. Espera. ¿Un hechizo? ¿Qué pensabas que haría con tantos dragones? ¿Abrir un zoológico? Si tuviera aquí la pistola, le daría la vuelta a la tortilla. ¿Me entiendes? Dijiste que valía con mantenerlos en nuestro mundo, no que pensabas matarlos. No tengo que matarlos. Solo quiero evitar que se muevan tanto. ¡Eres horrible! No me puedo creer que te haya hecho caso. Niña idiota e insolente, me ocuparé de ti en cuanto acabe con ese dragón. A ver, ¿por dónde iba? ¡Ah, sí! ¡Ay, esto va a ponerse feo! ¡Ah! ¡Hola, Bianca! ¿Has traído más comida? ¡Me muero de hambre! No hay tiempo, cazador. Hay que detener a la hechicera o matará a todas las crías de dragón. Espera. ¿Tengo que confiar en ti? Podría ser otra trampa. Estás en una jaula, bicho peludo. ¿Cómo va a ser una trampa si te voy a dejar salir? No sé. Las hechiceras sois seres astutos. Nunca pensé que le haríamos daño a los dragones. ¡Vamos! ¡No tenemos tiempo! Spyro, sé que no confías en mí, pero quiero ayudarte a detener a la hechicera. Hay una forma de abrir un portal oculto que lleva a su guarida, pero hace falta una magia muy poderosa. Si encuentras más huevos de dragón, mi magia será lo bastante fuerte para abrirlo.
Iré a buscarte cuando tenga suficientes huevos, ¿vale? ¡Yuhu! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Soy libre! Gracias, Spyro. Oye, ¿has visto alguna vez a un oso bailar? Pues no. Pues es tu día de suerte. Mira esto. No hace mal, aunque no aguanta mucho. Qué pena, todavía tengo mucha munición. Y me han contado cómo te has enfrentado a la hechicera y a su ejército dando buenas patadas y quería decirte... ¡Toma ya, bravo! ¡Qué pasada! Querría quedarme, pero los Rhinox han invadido mi mundo cuando me han capturado. Si ves a la hechicera, dile que pronto le daré unas clases de baile. ¿Entiendes, verdad? Pues claro. ¡Hasta luego! Spyro, has derrotado a la hechicera, rescatado los huevos y devuelto la libertad al reino perdido de los dragones. ¿Qué piensas hacer ahora? ¿Irte de vacaciones a la costa del dragón? A veces eres todo un humorista, Bentley. Todavía tengo que encontrar el resto de huevos y Cazador ha desaparecido otra vez. Y tengo que comprobar que no tiene problemas. No lo has visto, ¿no? ¿Qué? ¿Yo? Oh, no, no, no. Pero si en algún momento me lo encuentro, ten claro que te lo contaría de inmediato. Es gracioso, Spyro. Ajusté los portales de Avalar para que me llevaran al reino de los dragones. Pero he acabado aquí. Ah, puede que las coordenadas estén desfasadas. Sí, por miles de años. Eso explicaría por qué el libro era tan barato. Ahora que has terminado de salvar el mundo otra vez, ¿vendrás a verme a Avalar? Claro, Elora. Pero debo encontrar el resto de huevos si... Cazador ha desaparecido. ¿Has dicho cazador? Vaya, pero si le he visto escabullirse con... Agente 9, ¿no hay un Rhinox escondido en el arbusto? ¿Un Rhinox? ¡Déjamelo a mí! ¿Quieres que te dé lo tuyo, Rhinox? ¡Sí! ¡Pues toma láser! ¡Venga! ¡Sal de tu escondite! Seguro que Cazador está en buenas manos. Estoy seguro de que aparece enseguida. Promete que vendrás a Avalar pronto. ¿Cuántas veces te he dicho que no incordies al alce? Ha sido idea de Billy. Sí, sí. ¿Es verdad, Billy? Espera, Billy. Spyro, me alegro de verte. Hola, Sheila. Llevo todo el día buscando a Cazador. ¿Has podido verlo? Lo siento, Spyro. Le prometí que no te diría dónde han ido juntos. ¿Juntos? Yo no te he dicho nada. Oh, no. Oh, no, 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 no. Es algo triste, Sparks. Otro noble guerrero que cae víctima de la enfermedad del amor. Mejor no mires. Bueno, tendremos que buscar nosotros el resto de los huevos. Spyro, disfrutemos del espectáculo. ¡Para un rato!